la Ruiz de Secol encontré por primera vez a García Márquez, hace 25 años ya. Era entonces un periodista muy joven, muy flaco, muy nervioso, un piscis inquieto, fumaba mucho y nadie lo conocía fuera de Colombia. Sentados en esta misma mesa, con la bruma y el frío de aquel invierno en la calle, hablamos de Follner, recuerdo. Hablamos de La hojarasca, que era entonces su único libro. Me pareció un tipo engreído, la verdad sea dicha. La misma impresión producía gentes que se contarían después entre sus grandes amigos. La primerísima impresión fue de un tipo así un poquito, casi antipático. Es decir, antipático no, pero un poquito... A mí lo que me pareció fue tímido, tímido, sí. Sin mucha iniciativa amigable con todos nosotros, sino un tipo como pasmado. Este era su hotel de entonces, el Hotel de Flandre, un modesto hotel de estudiantes de la Ricoyas. Su cuarto, diminuto, una guardilla. Aquí empezó a escribir El coronel no tiene quien le escriba. En el hotel de enfrente vivíamos yo y el poeta cubano Nicolás Guillén. Nicolás nos llamaba a gritos desde su ventana, a veces para darnos noticias de la lucha en Cuba contra Batista. Estabas aquí en este hotel y estabas en el piso abajo. Claro. Ahí estabas escribiendo la mala hora. Y después me pasé para acá y cuando tú regresaste con Soledad, sí. Yo estaba todavía en este cuarto. ¿Sabes que es fácil calcular cuánto tiempo estuve aquí? Porque yo me pasé para acá, di tú 15 días después que tú te fuiste. Sí. Y cuando regresaste, que no menos de un año. Claro, pero yo viví en ese cuarto abajo. Eso, 25 años después, Plinio y Gabo bajaban de la Boardilla. Ya se había publicado 100 años de soledad. Una tarde, caminando como ahora por el Boulevard San Michel, pero con 25 años menos, recuérdenlo, compramos Le Monde. Le Monde tenía una noticia pequeña de Colombia. Rojas Pinilla había cerrado El Espectador. Y García Márquez...